Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra querida Camilla del Fisio. Hoy vamos a explicar el protocolo de calentamiento que tenemos post lesión de Jovan Lazarević, nuestro querido y gran jugador. Estoy seguro que viene a marcar una época, eso lo digo yo de cosecha propia. Lo que hacemos es una lesión importante en un isquiotibial. Empezamos calentando con diatermia y hacemos unos concéntricos que va a iniciar ya. Tira arriba, Jovan. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Eso lo repetimos tres veces. La zona de lesión tuvo dos partes. Una en la unión miotendinosa, arriba, es la que más dura porque el tendón, como sabéis, cicatriza. Necesita más tiempo para eliminar dolor. Los vientres musculares se suelen recuperar mucho antes. Ya sabéis que a mí me gusta trabajar los ejercicios con la diatermia. Es un apoyo importante porque logra reclutar muchas más fibras. Me gusta más. ¿Vale? Haríamos ahora el último de los ejercicios concéntricos. Vamos arriba, Jovan. Una, dos, tres, cuatro. Vale, ahora iríamos a hacer el excéntrico. El excéntrico, el área fuerza, y le ganaría yo en la bajada. Venga, vamos, llevan arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nos quedamos una más. Esto lo hacemos siempre antes de los entrenamientos y los partidos. Venga, otra más. Una, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El último, podemos marcar perfectamente el isquiotibial. ¿Cómo? Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Vamos arriba. Otros excéntricos para isquio. Cuanto más tiempo se mantenga, es mucho mejor. Aquí hacemos 2 de 5 y ya terminaríamos. Venga, 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 venga. 1. Venga. Vamos, 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 vamos. 2. 3. Bueno, chicos, pues nada, nos vemos en breve en otro episodio de La Camilla del Fisio.